gracias por acompañarnos en un nuevo video de La Voz del Ecuador. Gracias a todos ustedes por apoyarnos y gracias por levantar sus pulgares en esta nueva entrega periodística. Face to face, como lo hacemos todos los días en esta voz que no se cansa de levantarse. El tema del día de hoy es de lo que muchos están hablando. Hablan de Guillermo Churuchumbí, señores. Él es el alcalde de Cayambe, pero ahora es la fórmula perfecta del alcalde del pueblo. ¿Quién es ese? Del señor Frecuencia del pueblo. Imagínense ustedes, con tanto billuso que tienen, se hacen llamar del pueblo. Y justamente Churuchumbí es ese aliado que necesita el señor Frecuencia para poder parecer aún más de pueblo. Y es él el que es candidato para prefecto de Pichincha. Pero también debemos de recordar quién es Churuchumbí. De eso es esta cita periodística face to face, como la hacemos todos los días en esta voz que no se cansa de levantarse. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Regálanos el like. Comparte nuestro en vivo siempre con el pulgar para arriba, señores. Gracias a todos por su apoyo. Mientras tanto, por supuesto, vámonos de una a lo que hemos venido. No te olvides de suscribirte a este canal si te gusta el periodismo claro, sincero y al rojo vivo, sin patrones. Este es el canal. Entonces, suscríbete a La Voz del Ecuador. Vámonos a conocer a Guillermo Churuchumbí. Sí, señores, así es como él está en redes sociales, en Twitter, que es exactamente en donde se mueve todo. Recordemos que Guillermo Churuchumbí estuvo activo en los bloqueos de los últimos paros indígenas y ahora será el candidato a la prefectura de Pichincha con alianza con el señor Frecuencia. Él es, señores, quien puso volquetadas de todo, ha sido partícipe de todo lo que nos hizo el líder de la Pacota. Por esa razón, yo no creo en Churuchumbí. Para mí que es puro metida de cuernos. Eso es para mí este señor que al parecer quiere hacerse el Pachamama, el de poncho rojo y dorado, pero al parecer tiene un poncho más pesado porque ahí hay harto cusqui cusqui verdecito y dolarito también. Entonces, él es el candidato y junto con Jorge Yunda pretenden mentirle al Ecuador, a Quito, a Pichincha y agarrarse esas dignidades. ¿A cuenta de qué? A cuenta del cuento, pues, del cuento y la mentira. Mientras más pobre, mientras más indígena, mientras más poncho, más podría haber dedicado al robo. Así que a tener mucho cuidado porque este sinvergüenza de Churuchumbí tiene ganas de que los la CONAIE y los indígenas levanten su voz de protesta y destruir Quito y todo lo que pertenece a la sierra a través de estos levantamientos que en realidad no nos representan al pueblo. Ya vimos desgracias, vimos cómo golpeaban, cómo daban hachazo, cómo rompían lo que les dio la gana, cómo iban de casa en casa buscando plata, billete, y todo eso fue parte de los disturbios de los líderes de la Pacota y de la CONAIE. Vamos a conocer a Guillermo Churuchumbí, el alcalde de Cayambe, que quiere tragonear con el puesto de prefecto de Pichincha. Dolores Cacuango nos decía, somos como la paja de páramo. Si nos cortan, volveremos a crecer. Y de paja...
Ahí estaba, pero no le crean nada. Recordemos que Churuchumbi también estaba implicado en el cobro de diezmos de justamente la alcaldía de Cayambe, en donde él estaba. Entonces, no es una buena persona. Está acostumbrado, al parecer, a meter las narices donde no le interesa, pero para ir a ver el cusqui cusqui verdecito dolarito. Entonces, a tener mucho cuidado, porque con cara de poncho, con cara de pena, con eso quiere meterse en la prefectura de Pichincha. Y hay que estar listos los pichinchianos para que entiendan quién es en realidad Churuchumbi, señores. Yo no me la creo nada. Se fue con Mujica, por supuesto, era oportuno ir allá. Dice que para levantar el patriotismo de la alma y el corazón. Así es, señores, pero tampoco le creemos nada. Recordemos que este es un lobo en piel de oveja. Todo gobernante debe sentir su parte en la cosa más grande y entender que él pasa y después tiene que venir otro. A veces te podés equivocar. La gente lo acepta. Lo que no acepta es que la traición. Pobre es el que no tiene comunidad. El que está solo en el mundo. Soñamos con tener un mundo mejor, pero luchamos nosotros por ser mejores. Sinvergüenza, estuvo 8 años en la alcaldía de Cayambe sin resultados, sin hacer nada. Y ahora lo único que quiere es más poder y más grande todo. Si antes agarraban 4 peritas, ahora quieren agarrar 50. Si antes se chupaban una naranjita, ahora quieren chuparse 10 naranjitas. Si antes se llenaban el buche con un pancito, ahora quieren un filé miñón y el cerdito entero. Eso es, con esa pena, indigenismo, señores. Discúlpenme que sea tan clara. Discúlpenme que yo sea tan contundente en el periodismo. Y las cuentas claras son lo mío. La transparencia también lo es. Y tengo que decirles que yo no me como el cuento. Y no creo que tampoco se coman el cuento los suscriptores de este canal, que para allá largo llevamos juntos bastantes meses, como para saber que nosotros no nos dejamos comer cuento. Nosotros comemos jama, comida de verdad. Gracias a todos ustedes por suscribirse a este nuevo canal. Gracias a todos ustedes por su apoyo, siempre oportuno para nosotros y siempre apoyándonos del día uno. Recordemos que este canal lo levantamos nosotros, con nuestros brazos y manos levantadas, buscando la voz del pueblo. Así que apóyennos, regálanos el like y comparte nuestro en vivo. ¿Quieres apoyarnos un poco más? Utiliza la herramienta que tenemos ahora. Depósito bancario o transferencia bancaria. Todo vale para YouTube y tú puedes hacerlo. Tienes todos los datos ahora mismo para que puedas hacerlo, ya sea en este en vivo o en cualquier otro en vivo que te guste o video. Siempre va a estar la cuenta ahí, la puedes tomar y hacer la transferencia del valor que a ti te guste o te convenga. Nosotros te agradecemos todo tu apoyo y ayuda a todas esas pequeñas donaciones que nos hacen ustedes. Vámonos a otro videíto de Churuchumbi, señores. Y esta vez hay alguien que le cree y al parecer, además, así anda por la vida para ganar la prefectura de Pichincha. Anda mintiendo y además hay incautos que le creen. Sí, gente que trabaja. Sí, por eso es lo que me
8 años. Yo con la gente de allá donde usted ha hecho las obras, me conversaron y me han dicho que es un excelente proyecto. Sí. Muchas gracias, así. Gracias. Ahí estaba. Qué terrible que somos nosotros. No aprendemos la lección. Gente como esta es engañarte, mentirte, hacerte creer que le estás dando el poder a alguien que se parece a ti, que es de los tuyos, que es de tu raza, que es de tu pueblo. No, ellos no son nada de eso. Utilizan toda esa vestimenta, así salen a hacer campaña justamente para convencerte y mandarte gato por liebre. A tener mucho cuidado con este churuchumbi que en realidad no representa más que sus intereses y además sus bolsillos. Gracias a todos ustedes por conectarse y gracias por estar presente en este nuevo video. Regálanos el like y comparte nuestro en vivo. No te olvides siempre de apoyar a esta voz del Ecuador. Gracias, nos vemos ya mismo. Bye bye.